Muy buenas, gente del globo, bienvenidos a mi canal. Estás en Me Siento Jugar y ya sabes que si quieres, si te apetece, pasa y ponte cómodo, porque hoy nos viciamos nuevamente a The Long Dark. Tengo juegos, claro, tengo un montón de juegos en Steam. ¿Me apetece jugarlos? Claro. El problema es que no tengo tiempo. Así que jugaremos lo que nos gusta y lo que más viciamos estamos, que es que es The Long Dark. Vale, pues hemos dormido en las casas de abajo. Vamos a echar un vistazo por si hay algo más. No sé si beber agua. Tengo 2,5 litros. Sí, beberé agua. Y nos iremos. Estamos cargadísimos. Tenemos 40 kilos, más o menos. Es muchísimo equipaje. Así que vamos. Está amaneciendo ahora mismo. Aún no hemos llegado al final del mapa. Esto me lo llevo, por supuesto que sí. ¿Hay más aquí? Vale, la puñetera rama esta de cedro, como todas las castañas. Me cuesta mucho editar los vídeos, tíos. Y es porque me doy cuenta que cuando grabo, estoy continuamente hablando. Entonces, luego me cuesta mucho seleccionar lo que cortar. Así que voy a hablar solamente en los trozos importantes. Y el resto cortado. Y se acabó. Tíos, ¿queréis fliparlo? Fliparlo de verdad. Pero fliparlo, lo que es fliparlo de verdad. Mirad esto. No me digas que no es para fliparlo de verdad. Precioso, tío, es precioso. Need to find some place to escape this cold. Sí, tienes que hacerlo. Pero en otro momento. Por aquí creo que se termina. Creo que sí. No lo vamos a cruzar porque creo que ya nos vamos a otra zona. Pero lo que sí que vamos a hacer es pasar por allá. Por la isla aquella, ¿eh? Aquí habrá algo. Algo parece que hay. ¡Hostia! Madre mía. Muchísimas cosas, tíos. Voy a hacer una fogata para calentarme porque estoy a punto de entrar en hipotermia. No, creo que no. Ah, sí, ya puedo. Visitaremos la isla esa. No sé si podremos ir a la de enfrente porque creo que el oso está por ahí merodeando. Pero visitaremos la isla, eso seguro. La pequeña por lo menos. La grande igual. No sé. Prefiero echar de cedro. ¿Verdad? Que es una hora de combustible. Y pimplarme algo que me dé... más temperatura. Por ejemplo esto. Que solo es calentar. Y esto que se los calentar. Pues lo mismo, lo he calentado dos veces. Esto está caliente. Sí, lo veo mucho mejor. Por el color del amarillo, ¿eh? Amarillo naranjita. Vale, pues ya está. Mucho mejor la temperatura. Ha subido en minutos. Perfecto, ya tenemos esta zona marcada. Ahora tenemos que pegar un brinquito y irnos aquí. Aunque realmente, si te digo la verdad, no parece la isla. La isla está más bien en aquella dirección. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, yo,
Uy. Bueno, es hora de volver a casa, ¿eh? No puedo llegar a este peñón, tíos. Me da idea que esto está aquí, pues... Para nada, estoy todo jodido, ¿eh? Estamos otra vez con riesgo de sabañones. No me hace ni puta gracia. Pero ni putísima gracia. Me voy a ir. Vale, mucho más fácil llegar por aquí. A las casitas caribeñas. Casitas caribeñas. No me acuerdo en cuál de las dos había chimenea. ¿Será esta? Creo que hay cosas. Si hay cosas, voy a romperlas. Mira, ¿ves? Esto me lo voy a cargar. Para tener retales. Mira que te cagas. Esta es la que tenía... No, esta no. ¿Y la otra sí? ¿O no tiene ninguna, Dios? Voy a ver. Creo que la otra tenía. Casi seguro que sí. Sí, sí, sí que tenía. El campo otra vez, ahora seguro. Si no, bueno, a ver aquí fuera. Pongo la ropa fuera y... Pff. A mí qué más me da. Aquí está. Chimenea del 15. A ver. Aquí me voy a desnudar, voy a poner toda la ropa. Voy a tomarme el té y hierbas para dormir. Me va a hacer falta. Y creo que ya he sacado... Agua tengo suficiente. Creo que ya he sacado todo lo que necesitaba. De las telas. Fíjate, este está... Este es mucho mejor en todos los aspectos. Mucho mejor. Este lo voy a reventar. Yo creo que con esto me voy a dormir. A ver si está todo seco ya. Está todo ya seco, tíos. Voy a dormir 12 horitas. Y mañana... ¿Qué es? Lo he dejado yo aquí. Pero primero comer y beber. A ver, todo lo que tengo del menú normal. Porque este radial... Vamos a ver.
suficiente. Estupendo. Vale, a dormir. 12 horas de tirón. Máximo. Oh, que me tomo el té. Con el té necesitaré menos. Pues que está anocheciendo. No, no me hace falta. Vamos a dormir. Mañana será otro día, tío. Amaneciendo. Vale, vale. Voy a tomarme algún jugo para... No tengo un insumo, este. Así, también que nos dé algo de bebida. Suficiente. Suficiente de momento. Vámonos aquí. Necesitamos algo de fuego. No tenemos combustible apenas. Vale. No estoy seguro de que pueda cargar mucho más. Vamos a... ¿Tenemos aquí carboncillos? No hay carboncillos. Vale. Hagamos el tema de la ropa. A ver. Perfecto, ya estamos otra vez como antes. Vámonos ya si encuentro la salida. No. Ahora mira, voy a intentar. Voy a pillarme esto y para que salga de día voy a deshacerlo. Me voy a retales. Más cuero curado. Que me viene estupendo. De hierbas. Vale. Pirémonos. No sé cómo voy de peso. No sé cómo voy de peso, tíos. Voy a echar un vistazo. 36 kilos. ¿Podremos ir a...? Sí, podríamos ir. A las islas. Mucho cuidado porque por aquí hay un oso. Me acuerdo de haberlo visto de vez en cuando. Aquí no hay nada. No me digas que hay un rifle aquí, tío. 4 kilos de peso. Escucho pasos. Es el oso. Es el oso, tíos. No digas que no puedo ir por aquí, por favor. Míralo.
Viene el tío con una flecha, ¿eh? Vamos a intentar ignorarlo. Mucha leña. Sí, ya parece que nos ha dejado de seguir por suerte para nosotros. Caserío del misántropo. Vaya, vaya. Una... ¡Wow! Mira la playa, tíos. Voy a marcarlo con seguridad de dentro. Vale. Y si podemos ir donde está el tío y coger el rifle, mejor. Porque es que matar al oso no me apetece. Pero no me apetece porque... No me apetece porque... No necesito la carne ahora mismo. Vale, sería una tontería. Se pondría mala. Aquí no hay fuego tampoco, parece. Chaqueta cortaviento. Podríamos... Se me está terminando... Ay, este no sirve para nada. Todo esto me lo voy a deshacer y me lo voy a llevar hecho piezas, tío. Muy bien. Esas latas de café son maravillosas. El fuego se me está terminando. Se acabó. A ver si puedo hacer una antorcha. No tengo queroseno. Y aquí no hay fuego. Puedo hacer fuego fuera, tío. Voy a hacer una fogata y entrar con una antorchita. Porque si no, como hay aquí, se puede hacer. Exacto. No hay ningún problema. ¿No? Se me termina muy rápido el queroseno. También es verdad que era de mala calidad, pero no sé si tiene que ver. Supongo que sí. Seguramente cojamos las cosas de aquí. Nos iremos a casa, a Doraemon House. Y de Doraemon House a ver si puedo investigar el resto de cosas de la casa. Aunque esto parece que ya se está apagando, tío. Y se acaba de encender. El libro me lo voy a llevar y lo voy a echar al fuego, ¿sabes?
we hear? El agua quizá me la lleve, pero mañana. Mira, mira. Combustible de farol. Sí, señor. Vaya. Esto se apaga, Dios. Esto se apaga. Y se apagó. La antorcha. Voy a dejar una hora. Con esta hora voy a ver qué madera puedo recoger. 38 minutos. Fuera. Claustrofobia, tío. ¿Claustrofobia? ¿Llevas tanto tiempo en espacio interior? ¿Que has desarrollado claustrofobia? ¿Pasa tiempo de libre antes de que la condición empeore? ¿Un estado mental? Vaya. Esto sí que no me lo esperaba. 2 horas. Voy a pillarme las 4 tonterías de aquí alrededor. Se nos va a ir el tiempo, prácticamente el riesgo de claustrofobia ya. Ya aprovecharemos, tíos. Recoger todos los retales que tengamos por aquí de la ropa y cosas que hemos cogido. Se nos va a apagar el fuego. A ver si ya se nos ha curado. Vamos a cargar. Algo hay. 0,25 de queroseno. Suficiente como para subir, beber y dormir. Voy a echar un vistazo rápido a todo lo que hay por aquí. A ver si nos hemos dejado alguna bala. Vale, vamos a pasar la noche aquí, tíos. Esto evidentemente no, esto no, pero esto ya sí. Voy a llenar el estómago de toda la mierdaca que hay aquí. Por si vamos... Nos tomamos el café frío, da igual. Y nos vamos a la otra casa. O sea, a la otra isla, perdón. No, no. No, no, mejor todavía. Mejor todavía. Vamos a ir a por el rifle que está abajo. Oh, madre mía. Vamos a por el rifle. Y de ahí nos vamos a casa con mucho cuidado. Si no corre, viviré. Pues cuando yo estoy bajo, no parece que sea tan lejos, ¿eh? Son muchos kilos, lo entiendo, pero... Nunca sé cuándo necesitaré defenderme.
Me lo llevo, tíos. Vale, y ahora sí. Dirección casa. En principio ojeo el mapa de los sitios donde voy. Al principio un vistazo rápido. Y después muy de uvas a peras. Por si alguna cosa. No hay que olvidar que tenemos en la gasolinera muchas cosas. Hace tiempo que no pescamos, ¿eh? No sé si marcar el suelo. A ver. Tenemos un un mapa más o menos. Hostia, mira. Como en el lago misterioso. Sube, sube. Igualito que en el lago misterioso. Esto yo creo que lo tenemos ya muy superado, lo que había por aquí. Hay un ciervo. Igual me llevo la piel. Vale, ahora sí, vámonos. Esta de noche, por suerte, es una noche bastante iluminada, tíos. Hay una movida aquí. Voy a echarle un vistazo. Si puedo. Pues ya está. Un hito. Esta era, ¿no? Sí, creo que era esta. Sí. Aquí está, mira, tíos. Vale. Como no sé si había cosas dentro. Tío, periódicos y todo. Bueno, esto lo voy a dejar aquí, lo voy a encender el fuego. No me hace falta, pero así desaparece. A ver. Tengo cosas para cocinar. Así lo que cocine me lo como y me voy bien calentito a dormir. El resto lo voy a guardar. Tengo un puño de cosas, ya me estoy hasta agobiando, tíos. Bueno, voy a dormir. 8 horas. Mañana quiero ir, tíos, a la otra isla.
Aquí que hay un montonazo de cosas. Vale, voy a dejar más cosas en el suelo. Mientras se hace de día, Dios. Voy a ver si tuviese el banco por aquí y pudiese hacer las flechas. Así yo me dejo aquí el rifle. Y me voy tan campante, ¿sabes? Puedo hacer un apósito de estos. De capuchino. Y de estos también puedo, ¿no? Vale. Ay, qué plasta que eres, tío. Bueno, tíos, pues estamos entrando aquí en la gasolinera. Ya estamos muy cerquita. La gasolinera. ¡Hala! Qué pesados, tío. Lo voy a intentar esquivar, ¿eh? Sí, lo esquivamos. Porque hoy no eras tú quien quería, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Vale. Voy a hacer un montón de fuego porque... Hoy es nuestro último día en esta zona, por lo menos como hogar. Y todo esto de aquí voy a hacer retales. Y además lo voy a hacer ya. Pues tíos, nos hemos pasado medio día cogiendo la tela de las ropas que no tenemos, o sea que no llevamos encima. Y ahora lo que vamos a hacer... Ah, mira, nos queda esto también por aquí. Esto lo vamos a recoger, esto no sirve para nada. Vamos a coger y hacer del banco que tenemos aquí al lado las flechas, a ver qué tal funcionan. Eso sí que me lo voy a llevar, las cosas militares, las botas militares sí que me las llevo. Son bastante inusuales, no me han salido muchas. Una flecha de manera recta tallada a partir de un plantón de abedul debe combinarse con pluma de cuervo y una cabeza de flecha para que sea estable. Asta de flecha. Y ahora flecha sencilla. Evidentemente con herramientas. Vale. Pues ahora sí, tíos. Ahora sí que tenemos tres flechitas. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a coger todo. Hay dos bancos de trabajo.
Ya podría llevarme uno yo para casa, ¿sabes? O utilizar esto como casa. En realidad hubiese sido mejor. Vamos a ver el peso. Ah, bueno, y otra cosa. Vamos a hacer fuego. Vamos a hacer fuego con acelerante. A ver. Vale. Y esto lo dejo. Tenemos 2 horas de fuego. Que voy a hacerme un par de cafés. Y una seta reishi. Sí. No, por si acaso me muerden. Aunque la capa de ropa que tenemos es gruesa, gruesa. Llevo ya rato jugando, no tengo la cuenta del tiempo que llevo jugando ya. Más que nada porque queda un montón de día. Vamos a hincharnos a café. Ahora me vas a decir que vamos a ser cafeinómanos. Vamos, ya sería apoyo en vinagre. 2 litros, no vamos a coger nada más. Vamos, a ver. Comemos. Vamos a entrar al otro menú. A ver qué tenemos para comer. Que esté un poco regulero. No mucho, ¿eh? Esto. Y las bebidas. Y todo esto calentito. Mucho café. Aquí hay cosas por si vuelvo algún día. El café me lo llevo, tíos. El café no falla. Y si tengo que hacer... Sí. Vale, pues vámonos. Vámonos, vámonos. A ver si nos encontramos al amado lobo. O sea, sí. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. A disparar. La estoy liando mucho, con el tema de la... A ver qué tengo. Creo que lo tengo este. Ay... No, ¿me he equivocado? Diría que no. Es el rojo, ¿no? ¿Dónde está? Te he dado, pero no. Vale, pues ahora sí que hay que... Ahí sí que hay que curarse, tíos, porque...
Ahora ya estamos jodidos. No le dan la cabeza. Y creo que ese ha sido el problema, que no le dan la cabeza. Tienes el vendaje. Need some first aid. Y tienes la infección. Que no sé yo si esto... Vale, pues ya está. Estás ok, ¿no? ¿Mi ropa cómo está? Casi lo he usado. Vale, muy poco. Esto sí que está jodido. Bueno, esto lo reparamos ahora mismo. Nos tomamos un café y nos vamos otra vez. Y en esta ocasión nos vamos por delante. Acaba de morir, tíos. Acaba de morir el lobo. Ahora que si me pregunta dónde... Podría llevarme esta carne. Pues debería. A ver. 46 kilos. Carry this load for much longer.
Tío, ya en casa y con el inventario prácticamente hecho, me di cuenta de que no está mal, pero podríamos haber encontrado, si por ejemplo hubiésemos hecho la casa o la central o la base en la otra zona, estaríamos mucho mejor en la gasolinera, por ejemplo. Exactamente. Para el próximo ya lo sé. Bueno, vamos a casa. O sea, quiero decir, a dormir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, tíos? Dormir y descansar, que ha sido un día muy duro. Dos encuentros con lobos. La flecha hay que depurar. Seguramente tendremos que aprender a dejar el señuelo. Tengo mucha carne abajo, con lo cual no me preocupa eso. Y nada, tíos, lo voy a dejar aquí. Si os ha gustado, si queréis comentar algo, ya sabéis que estáis en vuestra casa. Como siempre, las llaves están por fuera. Si eres nuevo, suscríbete si quieres. Y ahora sí, tíos, cuidaros.